lo que ha dividido un poco a la sociedad, justamente lo que podemos decir es que los partidos políticos mayoritarios están por el sí. Esto lo hemos visto con las manifestaciones públicas, inclusive las dos CGT se han pronunciado favorablemente, los partidos políticos mayoritarios también. Lo que sí se ha hecho una campaña muy fuerte por el no en en algunos medios de comunicación, creo que levantando algunos fantasmas, algunas cosas que la Constitución de ninguna manera dice, pero los partidos políticos en sí, los partidos políticos mayoritarios, tanto el justicialismo como el radicalismo, inclusive el Partido Intransigente, etcétera, han votado en la legislatura esta Constitución y ahora el 5 de agosto se somete a una ratificación por parte de la ciudadanía bonaerense. Pero los partidos en sí, casi en su totalidad, han dado su aprobación. Hace instantes el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo dijo que va a ganar el no por amplia mayoría y que el gobernador Cafiero deberá renunciar cuando esto se produzca. ¿Usted qué opina? Bueno, obviamente como funcionario del gobernador Cafiero, estoy convencido de que esto no es así. Además tengo una convicción personal de que él sí va a triunfar y creo que realmente resulta extraño esto dicho por Luis Barrionuevo, porque inclusive él como hombre del presidente de la República, el presidente se ha manifestado concretamente a favor de esta reforma constitucional, también lo ha hecho el vicepresidente, el doctor Duhalde. Es decir, es curioso que se dé un fenómeno en el cual prácticamente todos los políticos más representativos de la nación han apoyado esta reforma constitucional de un modo muy expreso.